En un trabajo conjunto con el gobierno nacional, el tren patagónico logró una concesión por 180 días para poder realizar diferentes trabajos. Ahora van en busca de una concesión por 20 años con la posibilidad de renovar por 10 años más. Que esta prórroga que nos dio Nación, el acuerdo que firmó el gobernador la semana pasada con el ministro de Economía y el secretario de Transporte, significa que dentro de los 180 días nosotros tenemos que presentar un plan de inversión y hacer un inventario general de todo lo que es la parte de infraestructura del tren patagónico, de lo que es el ramal Viedma-Bariloche. Y con el sector de Jacobacci-Río Chico, que es donde se mueve la trochita, con un inventario general de los trabajos que vamos a hacer y a su vez del material rodante que tenemos y tractivo para pedir y avanzar sobre la concesión de 20 años que venimos pidiendo, como estaba en la concesión anterior. En la concesión anterior estaba 20 años con una prórroga de 10. El año pasado no se dio esa prórroga, por eso estuvimos trabajando y vamos avanzando con la presentación de documentación que nos pide Nación para poder sacar esta concesión de los 20 años. Esos 180 días va a estar trabajado con gente de la DIF y con gente de la CNRT, más el personal de Tren Patagónico, donde va a ser presentado. No sé si vamos a llegar a los 180 días, creo que la presentación nuestra va a ser mucho antes para poder sacar esa documentación que necesitamos para poder seguir operando dentro de la provincia. ¿Cómo está la situación hoy con el Tren del Valle y qué se proyecta? La situación del Tren del Valle va atado a la situación que tenemos hoy en Tren Patagónico. A su vez, una vez presentado toda esta documentación, a nosotros no nos van a habilitar la concesión dentro del ramal que es Viedma-Bariloche y a su vez vamos a tener la autorización de mover tren de pasajeros en el Valle, donde nosotros ahí tenemos que consensuar o trabajar en convenio con la empresa que está concesionando hoy, donde estamos cuantificando cuánto es la inversión que hay que hacer en el área, pero también tenemos que tener la autorización de Nación para poder hacer los convenios.